¿Qué onda, amigos? Hace 2 días, el compañero de el canal de las mejores cosas de Kikrikis me preguntó qué le daba de comer a los pollitos para que crecieran tan rápido. Y pues sí, hay dos que tres cosillas, ¿no? Que igual y si les pueden servir. Aquí sí también hay como el secretillo, también se los voy a compartir. Y pues voy a hablar un poquito también de la alimentación que le doy a los más grandes y cómo es que funciona de una manera sinérgica. O sea, no nada más es como comprar un costal del alimento más caro y ya dárselos, sino que hay varios factores que hacen que el animal asimile mejor el alimento. Entonces, vamos a ello, vamos a ello. Bueno, les decía que el alimento se aprovecha de una manera como sinérgica. Es decir, si tú les das el mejor alimento, puede que a lo mejor y no crezcan bien, porque tal vez les falta sol, tal vez el agua no es muy buena, que digamos, o el espacio las mantiene estresadas, o están con parásitos o alguna cosa, ¿no? Entonces, al mismo nivel que pongo como la alimentación, pongo que les dé el sol y que el agua la tengan limpia. Entonces, bueno, si no tienes el agua limpia o no tienes estos baños de sol que ellos necesitan para generar una vitamina, que es la vitamina D, no, lo que tú les des, lo que les des, ellos muy difícilmente lo van a 100% aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes esas dos cosas, la alimentación tal vez no te funcione tanto. Pero pues aún así yo les comparto y ustedes hagan las modificaciones que tengan que hacer, porque pues también hay algunos productos que yo les doy a los pollos, que a lo mejor y eso es lo que hace que crezcan bien machín, ¿no? Eso pienso. Entonces bueno, la alimentación como base de los pollitos fue avena hecha polvo y este alimento que está de este lado, que es el iniciador. Aquí tengo otro que es para pollitos de 3 meses, que es de una marca, pero no tiene mucha proteína. Esto nada más se los agrego un poquito. Si se dan cuenta, el grano el que es para los pollitos, el iniciador, es más fino y este es un poquito más grande. Este casi no se lo comen. Este regularmente se los tengo que dar remojado. Ahora, esto es como un alimento que les dan a los animales, igual a los pollitos, que es como... Está muy fino, que es la sémola o sema. Es como, digamos que la avena, hacerla polvo, ¿no? Es, triturarla hasta que se haga polvo y es más o menos esto, pero son como cascarillas, puede ser de avena, puede ser de trigo y así. Estas son semillas de girasol. También igual las trituro. Todo esto lo combino y lo remojo. Y eso los pongo ahí. Bueno, esa es una cosa. Al final les voy a decir cuál es como el secreto acá de... O sea, lo chido que yo no he visto en ningún video, en ninguno que les dan a los pollos. Entonces, por ahí a lo mejor puedo dar mi aporte. Ahora, lo primero que yo les doy a los pollos en el primer día, antes de que incluso tomen agua o lo que sea, lo primero que hago es darles un granito de pimienta negra. Puede ser el granito completo o puede ser la mitad, dependiendo del tamaño del ave. A ver qué más. Entonces, bueno, de repente yo les doy también combinado junto con en esta combinación un poquito de cascarón de huevo, pero está súper fino. Lo pongo a veces en la licuadora o lo puedo poner en el molcajete y ahí lo trituro. Pero hay que tener cuidado con esto porque el polvito que desprende sí es dañino. Entonces hay que hacerlo despacio, sobre todo, para que no vuele mucho el polvo, que es como lo fino, y te haga daño a ti. O te pones un cubrebocas, ya que está de moda, ¿no? Ahora, a lo mejor no están muy grandes, pero a veces sí les doy un poquito de maíz quebrado. Hay uno más fino, que es un maicito bien, bien finito.
como este, por ejemplo. Y sí lo venden por ahí. Pero a veces yo les doy este y de repente sí se llegan a comer uno que otro grano. También les pongo a veces el alimento para gallo. Y a veces agarran algún trigo o alguna de estas bolitas, que no recuerdo bien su nombre. No sé si es sorgo, no recuerdo bien si se llama sorgo, que son estas de acá. Entonces así se las comen. Es raro porque los grandes no se las comen, pero los chiquitos sí. A veces les doy pan también. Este es, por ejemplo, un bolillo. Y ya que está bien duro, es como más difícil deshacerlo. Entonces también les gusta un buen. O sea, el bolillo es como adicional. La base es esta que les digo, esta combinación. Digo, esta combinación puede variar, ¿eh? O sea, no importa. Pero lo que sí es como más importante que todo es la avena triturada. O sea, eso es como lo principal. Digamos que de base es la avena triturada y la tartina. Y ya de ahí agrégale lo que tú quieras. Y también como fuente de carbohidrato estas galletas. Que son como... Pues igual las encuentran en cualquier lado. No tienen azúcar, no tienen... Este tipo de pan no tiene azúcar, no tiene crema, no tiene chocolate, no tiene nada. Es la pura harina como horneada, ¿no? Y igual estas galletas. Ahora de verduras y frutas. Les doy, por ejemplo, alfalfa. También este... O sea, no sé. Hay mucha gente que solamente les da la estatina durante un mes o 2 meses. Pero miren cómo, o sea, esa locura es porque lo necesitan. O sea, ellos saben que aquí hay mucha nutrición, pues. O sea, les da mucha proteína, les da mucho calcio y un montón de vitaminas. Aparte de que les da mucha fibra. Y eso ellos lo necesitan. Esta es una hoja de brócoli. Y esta es una hoja de nabo. El nabo es eso que le dan a los canarios. Que les llaman vaina. La venden en los mercados aquí en México, pero si ahí googlean, ahí la encuentran. Entonces la diferencia nada más es que, por ejemplo, la hoja de brócoli es un poquito más azul. Ahí está. Digo, eso es de lo que yo pues, medio cultivo acá afuera, ¿no? También un poco de manzana, también papaya y tantito plátano. Eso también les gusta un buen. Lo que les doy a los pollitos en concreto es esto. Y todo esto que les acabo de mostrar también se lo doy a los grandes. A los grandes principalmente de base les doy su alimento para gallos. Y adicional les doy un poco de pan. Y la alfalfa. Esas son como que las tres cosas. Ahora, como los secretos que me decía el compañero. Hay un tónico que se puede preparar con aceite de oliva. Se prepara con... ¿cómo se llama? Los granitos de la pimienta. Se le agregan varias cosas. Se le agrega cebolla, se le agrega chile, se le agrega ajo, se le agrega clavos. Se le agrega también el chile es un chile en específico. No es cualquier chile. Y otras cosas. Y se deja reposar. Y después de 2 horas ya se puede utilizar. Pero bueno, como no voy a preparar en un buen rato, porque pues todavía me falta todo esto que preparé hace mucho, o sea, te rinde bastante. Y es una cosa muy muy buena que ustedes la sepan preparar. Yo todavía no voy a hacer el video de cómo la preparo, la verdad. Así que se los voy a dejar en la descripción de un grupo de donde ustedes pueden encontrar en la sección de unidades en videos. Cómo preparar este tónico que es para las aves, ¿no? Igual, eso se lo doy con una jeringa. Pero ahora sí que la cereza del pastel de todo esto, o sea, ¿qué es lo chido? Lo chido es esto que tengo aquí. Esto es levadura. Así la pueden buscar en Google, levadura de cerveza. Entonces, de proteínas. Por ejemplo, tiene 16 gramos, carbohidratos 13, azúcar 1 gramo, grasas casi no tiene nada, sodio 10 miligramos. Bueno, ¿qué onda con esta cosa? La cuestión de la levadura de cerveza, yo también la agrego a la mezcla de avena y la tartina.
La cosa con la levadura de cerveza es que tiene todo el complejo B. O sea, ya no necesitas nada más. También tiene minerales, tiene zinc, tiene hierro, tiene mucho potasio, tiene fósforo. Esto es como nutrición bien pesada como para el ser humano. Entonces yo dije, bueno, se lo voy a agregar a los pollos. Y dieron un levantón así machín, porque pues es natural. Aparte de que yo utilizo las vitaminas de en el agua, esas que ponen el agua de color amarillo de la marca que ya todo el mundo conoce. Quise buscar algo más natural y no encontré nada que tuviera más complejo B que esto. Entonces, si se dan cuenta, todo funciona como les decía de manera sinérgica. Es decir, tienes la avena que es buenísima, tienes su alimento especial para los pollitos, o sea que ya está como estudiado qué es lo que necesitan y todo. Les das un arranque con el granito de pimienta, aparte les agregas fibra, les agregas carbohidratos, les agregas vitaminas, minerales y hidratación con las frutas y verduras, granos para que se enseñen a comer, calcio, todo el complejo B, vitamina mineral y un montón de proteína. Y aparte, el tónico, ¿no? Que igual les dejo en la descripción ese grupo para que vayan a checar los videos. Básicamente les doy eso, pero al mismo nivel de importancia, el agua limpia y baños de sol. Si no tienes el agua limpia y baños de sol, es lo que digo. A lo mejor esto no me serviría igual. Si yo los tuviera cerrados, pues sí se ponen bonitos, pero con el agua limpia, que eso es como que muy, muy básico, y que eso sí lo he visto en todos lados, pero a veces les falta sol. Entonces, si no tienen el sol, ahí pues hasta enfermedades les dan más fácil, ¿no? Porque el sol mata muchos hongos y bacterias. Pero bueno, ahí está la onda de lo que les doy de comer. Ahora sí que es como la receta. Y de aquí ya ustedes tomen lo que les sirva. Y pues aquí andamos compartiendo las experiencias. Miren, tienen exactamente, dejen checo el calendario. Porque aquí lo tengo, aquí tengo mi calendario. Nacieron el 20, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 días. Tienen 20 días apenas y yo los veo como que ya la criadora no. Ya les queda chica. O sea, si nada más les abro y salen corriendo y ya están allá afuera volando por todos lados y están como hiperactivos. Están ahí muy, muy loquitos. Míralo. Cálmate. Y pues ahí está, amigos. Les doy el alimento seco y también les puedo dar el alimento remojado. Les gusta igual. Y sus buches bien llenos. Ahí traen su pelotita. Pues sale. Espero que les haya gustado y que les haya servido en algo. Y pues cualquier duda, o pregunta que tengan, realmente pues yo no tengo broncas en contestar y pues les mando un saludo a todos. Gracias por suscribirse al canal y darle like a los videos. Y pues nos vemos en el que sigue. Bye bye. Busquen, busquen para qué sirve la levadura. Dénsela a sus pollos. La que yo les recomiendo es la de en polvo, nada de tabletas ni nada de eso, sino la amarga, la más barata, la más, ¿cómo se dice? La menos tratada que encuentren. Esa es la que les recomiendo que les den. Parece como canela. Es un polvo. Sale. Pónganse chidos. Bye bye.